estamos realmente impresionados, impresionadas de ver a tanta gente aquí en esta segunda feria de la actividad física, desde deportes. Lo único que queremos y lo único que pretendemos es que tengáis pues espacios de participación y de visibilización. Como concejal, en este caso responsable de tres áreas que están íntimamente relacionadas, como son educación, deporte y salud, pues me siento pues triplemente, diríamos, contenta y satisfecha, porque creo que el deporte educa, porque creo que el deporte es salud, el deporte y la actividad física. Yo creo que es importante para la salud y para estar en movimiento. Cuando nos movemos nos movilizamos y se moviliza toda nuestra energía. Y yo creo que porque es fundamental, lógicamente, para tener una buena estabilidad física y sobre todo emocional, porque ayuda a liberar un montón de tensiones y a desconectar, que es fundamental en nuestra vida. ¡Muévete! Encima haces amigos y te lo pasas bien. Y además en plan, te ayuda a librarte de estar en casa haciendo deberes o cosas así un rato. Y desconectar del resto de la vida. La actividad física es muy importante a partir de los 40 para salir ágil, poder llevar tu vida diaria, echar una carrera, coger el autobús. Muchos chavales que están perdidos en los videojuegos, las consolas y tal, pero hay que salir a hacer más deporte. La droga, el cigarro, eso. Y esto que se pone ejemplo para todos los chavales que están trancados en su casa, cojan la bici, el balón de fútbol o tal, y salgan a hacer deporte, que es muy sano.